Lituania me recibió verde y preciosa. Tuve la suerte de contar con la ayuda de mi amiga Agne y de su coche para conocer algunos de los sitios más bonitos de los alrededores de Kaunas. Hoy he decidido que ya estaba bien de sentarme en el lado del copiloto y he decidido coger yo el volante. De momento, conduciendo por Lituania, pensaba que estarían un poco más locos, pero todo muy bien, todo muy normal y mucha naturaleza. Con Agne nos conocimos gracias a Couchsurfing cuando ella se quedó unos días en mi apartamento en Barcelona. Ahora ella me devuelve el favor con alojamiento y una visita turística a sus sitios favoritos. Junto a su amiga visitamos este monasterio, el más grande de Lituania, y algunas joyas escondidas a la orilla del río Niemen. Sin duda, el sitio más bonito fue el Parque Natural de Dubravos y su combinación de distintos paisajes. Que en el castillo de Trakai, la principal atracción turística de la región, se pueden alquilar a buen precio una de estas barquitas para surcar las aguas del Gran Foso y, si el tiempo acompaña, chapuzón. Kaunas visto ya. Bueno, de hecho Kaunas no tanto, sino más la naturaleza y precioso. La ciudad no he tenido la oportunidad de verla. Y ahora me voy a una pequeña excursión de una hora hasta Vilnius, la capital de Lituania, y a ver qué tal está la ciudad y si puedo hacer alguna cosa, porque mañana ya voy a querer poner dirección hasta Tallinn. Vilnius me sorprendió un montón. Es preciosa, limpia, interesante y llena de vida. Merece especial atención la República de Uzupis, un barrio que se proclamó independiente en 1997. La historia es de lo más interesante. Durante el Holocausto nazi, la mayoría de casas se quedaron vacías, pues era donde vivían los judíos. Con el paso del tiempo, el barrio se convirtió en una zona ocupada por la prostitución y las drogas. En un intento de transformar esta situación, los habitantes decidieron proclamar, a modo de broma, una nueva república para bohemios y artistas, disparando su interés turístico y, por lo tanto, la economía y la calidad de vida. También está, escrita en 23 idiomas, la Constitución de la República de Uzupis. Entre sus 41 artículos hay alguno de tan interesante como: todo el mundo tiene derecho a amar, todo el mundo tiene derecho a no comprender nada, todo el mundo tiene el derecho a morir, pero no es una obligación, y un perro tiene derecho a ser un perro. Aparte, también se puede subir a una montaña situada muy cerca del centro para tener una vista de la ciudad, pero la ascensión no es fácil. Solo llevo esto. Estoy destrozado. Es hora de un merecido descanso, porque por la noche la ciudad sigue muy viva.
Vilnius ha resultado ser una ciudad fantástica, muy bonita y la gente más cálida de lo que me esperaba. Y ahora ya toca pues a moverse hacia el norte, seguir por la ruta báltica y llegar a Tallinn, Estonia, que todo el mundo dice que es precioso. Me imagino que me tocarán unos 2 días, supongo, de hacer autostop. No creo que lleguen solo un día. A la carretera. Cristina, la chica que me ha llevado esta gasolinera, lo he hecho con muy buena intención, pero no es un buen sitio porque me ha salido de la autopista que me interesaba, que es lo que se llama la ruta báltica. O sea que ahora voy a ir a un sitio que he visto antes, que es en medio de la autopista, pero como están en obras, los coches tienen que parar. Vamos, que tengo que llegar hasta este puente de aquí arriba. Creo que este sí que va a ser un buen sitio para encontrar. Mirad, todos los coches parados. En poco tiempo acabo encontrándome con una pareja de profesores franceses que están de vacaciones. Y después, ya ha pasado Riga, en Letonia, aparece Valery. Es un camionero bielorruso de 36 años, orgulloso de su país y de sí mismo. Como yo, también va hasta Tallinn, donde tiene que descargar su camión. No pasan ni 2 minutos que ya nos entendemos bien y me da un regalo de su Bielorrusia. Es todo un personaje y un enamorado del punk rock. Tiene un sistema de aire acondicionado revolucionario y también un equipo de defensa. Su objeto favorito, sin embargo, es un puñal de unos 25 centímetros con el que hace trucos conduciendo. También le encanta pescar, pero en el hielo. En la frontera paramos a tomar un café. Aprovecha para comprar cerveza, su bebida favorita. Yo le voy preguntando cosas sobre la vida en el camión y Valery me lo cuenta y enseña todo. De nuevo en el camión, entramos a Estonia. Para él, recoger autoestopistas es una buena manera de estar entretenido. Dice que es una de las mejores distracciones cuando conduce durante mucho tiempo. Ya de noche llegamos al almacén en las afueras de Tallinn. Va a avisar de su llegada, pero de todos modos descargará mañana. Ahora tocará cenar y pasar la noche aquí.
Mientras prepara la comida, saca unas botellas de cerveza. Valeri asegura que se bebe 3 litros al día y me cuenta historias muy locas, como que a veces hace competiciones para ver cuántas botellas se puede romper en la frente hasta perder el conocimiento. Una auténtica locura. Me enseña a brindar de 1000 maneras distintas en ruso. Y también crea una fuente espectáculo. Mientras comemos salchichas polacas, hablamos de nuestras vidas. Dice envidiar la mía, pero también que no me la cambiaría. Está muy contento de poder viajar mientras trabaja y de poder procurar una buena vida a su mujer e hijo. Por ejemplo, ahora mismo se acaban de comprar una nueva casa en Bielorrusia. Volvemos al camión. Esta será la primera noche de mi vida durmiendo en un camión, pero también ha sido el día en el que he conocido a un nuevo gran amigo. Y llega el momento de irse. El gran Valeri descargará y se irá a Grecia. Yo me voy hacia la ciudad, listo prácticamente para empezar una nueva etapa del viaje, la del tren transiberiano en Rusia.